oyentes de Canal 10, estoy con mi amigo Whisquito. Es de pocas palabras, pero él está presente en todo. Y es que aquí los chicos de Chinchosos nos van a responder una serie de preguntas. Están aquí en disposición de interrogatorio. Vamos a ver a quién le toca. Vamos a ir a la chica. Vamos a ver qué tal. Apoyo femenino. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Miriam. Bueno, Miriam, ¿cuánto tiempo llevas en la murga? 4 días. Eso nada, poquito. Sí, sí, estoy súper contenta porque Chinchosos me ha dado la oportunidad de entrar en el carnaval, que nunca lo había hecho, y sobre todo con una murga como Chinchosos, que tiene un nombre de atrás y una trayectoria como murga espectacular. Y yo es que no tengo otras palabras sino que darle las gracias a ellos. ¡Qué bonito! La verdad que sí, que ese apoyo se ve, se reflejan las caras de ustedes y es súper importante. Así que muchísimas gracias por estas bonitas palabras a tus compañeros. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, vamos por aquí a ver a quién nos encontramos. A ver a quién nos encontramos. Todos miran para allá, si estas son preguntas chorras. Bueno, te tocó. Muy buena, ¿cómo te llamas? Javi. Venga, Javi, si me tuvieras que describir con una palabra cuál es el sentimiento de pertenecer a Chinchosos, ¿cuál sería? Espera, ¿cómo han dicho por aquí? No, que es buen componente. Es sentimental. A mí me pareció que dijiste ni siente ni padece, ¿eh? No lo arregle. Pero espera, que no se ha ido. Que siga aquí. ¿Te dio tiempo de pensar la respuesta? No. Una palabra que tú veas que es el sentimiento que te... Sentimiento aquí es estar en Chinchosos con mis colegas de hace tiempo y tal, no sé, es algo indescriptible. Indescriptible, perfecto. Muchas gracias. Puedes venir nosotros y se queda sin palabras. Mi pregunta para ti es si tienes algún ritual tú personal o de la murga para antes de salir a escena y cuál sería. La verdad que no tengo ningún ritual, lo que hacemos siempre antes de subir al escenario es pasarlo bien, estar siempre en familia, y yo creo que eso es lo más importante para subirnos a gusto al escenario. ¿Y para el tema nervios, tienes algún chupito de algo o algo? Nada, yo no tengo nada, la apelo. nada. Vale. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Mi pregunta para ti es, si le tuvieras que poner el título de una película, si hicieran un documental de esta murga, ¿qué título le pondría? El camarote de los hermanos Mar. El camarote de los hermanos Mar. Están todos locos esto. Todos de locos. ¿Qué? El título te lo di antes. No, déjalo. Deja de estar inventando. No hay ningún título, pero es inventado, que se invente. Pues. Yo creo que él lo sabe. No, Caso Fantasma. No, que tenemos muchas películas, podemos poner varias películas aquí, ¿vale? Aquí podemos sacar, bueno, un largometraje, no un corto, sino un largometraje. Entonces, ¿el título del largometraje? El camarote de los hermanos Mar. Vale. Sí, de simple. Y nada más, de momento, no te puedo... ¿Llevas mucho tiempo? Alguito, un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? 21. Y van para más, ¿no? Hombre, hasta que yo salgo de aquí con las patas por delante, ¿sabes? De aquí no me sacan si con agua caliente aquel. La verdad que me parece súper bonito todo lo que se dicen unos de otros, ese sentimiento que tienen. Y la verdad que... Es una familia, son muchas horas, muchos días de ensayo, muchos meses, muchos años. Muchas discusiones. Aguantar boberías de muchos, cosas buenas, cosas peores. Claro. Esto es una familia, por desgracia es una familia. Oye, qué bonito. Para la familia siempre hay algo, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una última pregunta a un componente que parece que sí, pero no, que no quiere hablar, pero yo que soy un poco... Whisky me dijo que quería que le hiciera una pregunta. Bueno... Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuánto tiempo llevas en la murga? Voy de menos a más. Pues no lo sé, siete años. Siete años. ¿Alguna vez has mentido y has dicho que no has podido venir a ensayar y te has ido por ahí y has ido porque no hayas querido? Ayer mismo.
Es sincero, la sinceridad se tiene que premiar, ¿eh? ¿Ayer fue domingo? Sí, sí, claro. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Ayer fue domingo? Ah, pues el viernes mismo. El sábado te mandaste muchos whiskitos, ¿no? No, sí. No bebo. Chico sano. Eso dicen todos. ¿Bebo o no bebo? No. Vale. Si tú me tuvieras que decir qué es la parte negativa de estar en una hamburga, ¿qué me dirías? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil. No, lo difícil no tiene por qué ser malo, sino menos bueno. Ahí me pillaste. Yo qué sé. Hombre, por partes tiene al loco aquel de componente y dentro de la mueva. Si fuera por otra cosa, más nada. La verdad que más nada. ¿Y cuánto suelen ensayar? Ahora mismo 5 días estamos ensayando, ¿no? Sí. Por ahí. ¿Cómo que casi 6? Es que no viene los domingos. Los domingos yo he querido venir, pero no los ponen. Bueno, entonces es tu petición, ¿no? Que el domingo también hay ensayo. Todos los días de mi vida. Sábado, domingo, lunes, toda la semana. ¿Tienes planteado hacerte un tatuaje de la murga o algo? ¿O no, ya lo tienes? No, que va. Tatuaje de la murga tiene el que pusiste antes en la cámara. Yo no. ¿Lo tienes? Sí, sí. ¿Qué te lo sé? Sí, a verlo, venga, vamos a ver tatuaje. Muchísimas gracias. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Ah, mira, vamos para verlo. La cela H y la pintada nuestra. Súper bien. Madre mía, vamos, vas con todo. Hey, sí. Es la mejor murga de todas, por lo menos para mí, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué compañero tienen. Qué compañero tienen. Buena gente, buenas personas. Oye, pues yo quiero terminar esta entrevista. Nominado a Murguero del Año también. Está a Modelo del Año. ¿Cómo? A Murguero. ¡Ay, madre! Modelo no, pero a Murguero del Año. ¿Y cómo es eso? Cuéntame, ¿qué es eso? Pues no lo sé. Si te digo la verdad, escogieron a 5. Son 5, ¿no? 5 de varias murgas y elegí por votación. Yo no tengo ni idea. Yo la verdad que ni lo he visto. ¿Pues? ¿Cómo es? La gente vota. Vota y el que me vote. ¿Te dan un premio o algo, si gana? Ni idea, es que no tengo. A lo mejor hay algún viajito por Maldivas y te llevas a Wiquito. Ey, que se venga el Wiquito conmigo. Yo creo que quiere alguna mona por ahí. Se me va a escapar ahí entonces. Está desatado. Mira, oye, no, mira. Está desatado. ¿Cuándo? Son carnavales. No siempre. Ay, de verdad, yo no puedo con esta gente. Pues nada, yo quiero terminar la entrevista dando que se den un abracito grupal, por favor, después de tanta. Después, un abrazo. Oh.
Bueno, quiero que se presenten y que digan un poco, pues, la experiencia que tienen de estar con esta murga y lo que pueden destacar. Si pueden desvelarme al igual algún secretito que se venga para 2024, yo lo dejo caer así. Sí, creo. Lo que vamos una a cosita. Tiene que tener oído con el director. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, me llamo Gustavo, soy el director musical aquí en Chinchoso y este año vamos a sacar una canción que, bueno, no. Son cuatro. Es verdad, son cuatro canciones. Son cuatro canciones. No, bueno, mi experiencia con ellos todos los años siempre es gratificante. Tienes cara de que te hacen coger muchos nervios. Tienes cara de que te hacen coger nervios. No, no, a ver, sinceramente no es el peor grupo que me he tropezado ni de broma. Y es muy buen grupo humano. Y no es ahora, o sea, llevamos varios años consiguiendo eso y es súper importante para que un grupo de carnaval que tanto esfuerzo necesita, pues entienda que puede seguir, ¿sabes? Claro, porque al final es un trabajo en conjunto y si uno del eslabón falla, no hay actuación, pues, correcta y lo que han estado haciendo. Al final el trabajo, pues, se desmorona un poco. Sí, aquí hay muchos eslabones que fallan. Sí, no. Pero, no, no, pero hablando en serio ya, o sea, gracias al trabajo que hemos hecho estos años, pues bueno, venir siempre a los ensayos pues es un poquito más fácil que el año anterior. Entonces se agradece. La verdad que sí. Muchísimas gracias. A ustedes por venir. Y ahora falta el turno a alguien que parece que quiere pero no quiere. No, okay, ¿cómo no? ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, yo soy el director, Lolo García, y nada, un placer tenerlos por aquí esta noche con nosotros. Si me quieres decirle unas palabras a tus chicos, después de todo lo que han dicho tan bonito. Bueno, yo aprovechando que estás tú aquí, está Whisquito, y bueno, tu compañero el cámara, pues me gustaría, la verdad, aprovechar y decirle unas palabras a todos mis compañeros, que ellos creo que no la saben y son muy importantes, no tan solo para el grupo humano que hay aquí en Chinchoso, sino también para todo el mundo que está en las cámaras, ¿no? Entonces, chicos, me gustaría decirle estas palabras. En 1972... No, broma. Ya la hicimos. A mí me quedó claro mil y algo y no me quedó... Y lo del palique, que tienes un palique. Bueno, vamos a ver. Eso es una frase que yo, pues, desde hace muchos años les digo. A lo mejor llego muy serio y les digo, chicos, hoy tengo que decirles una cosa muy seria. Quiero a todo el mundo callado y escuchen atentamente. Entonces yo, con mi cara de serio, llego y digo, en 1972, cuatro de los mejores hombres de los Estados Unidos fueron condenados por un delito que no habían cometido. Entonces todo el mundo, pues, se piensa que voy a ir a decirles algo muy serio y lo que voy a hacerles es una broma. Entonces eso lo llevo haciendo muchos años y siempre los cojo. Pase los años que pasen, siempre los cojo. Siempre caen. Eso que te tiene respeto, ¿eh? Eso que impone. Bueno, la verdad que son muy educados. Sí, es verdad que a veces cuando le das rienda suelta, pues son... Ya los viste. Entonces no hay quien los pare, pero nada, muy bien. Contento de estar aquí con ellos y nada, vamos a ver si este año, pues... ¿Hay suerte? Sí, bueno, la suerte ya está echada, ya como el que dice el otro. Entonces, esperar al día del concurso, hacerlo lo mejor posible y que gustemos, que es lo más importante. Pues desde aquí les doy las gracias, chicos, a todos. Gracias a ti, gracias por el recibimiento. Whisquito también quiere decir unas palabras. Me llena de orgullo y satisfacción. Lo vale. Vamos a ver, acabo de oír a Whisquito, señor cámara, y si no me equivoco, tiene la voz del rey emérito. Póngaselo otra vez, hazle la pregunta, a ver. Hazle la pregunta otra vez. Me llena de orgullo y satisfacción pertenecer aquí a Canal 10, digo Televisión 10,
bueno, como se llame. Hasta mañana. Yeah.